Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este tipo de flor. Queda en espiral. Como puedes apreciar, una flor está más cerrada que la otra. Esto quiere decir que se hicieron con diferente cantidad de pétalos. Y ahorita vamos a ver cómo se puede realizar una y cómo se puede realizar la otra. Este tipo de flor puedes decorarlo para alguna tiara, diadema o vincha que tengas cerca a la mano. También puedes decorarla con este tipo de material que no es crochet, pero que te va a lucir muy bonito en este caso. Te voy a mostrar otro tipo de tiaras en las que puedes usarla. Te muestro. Aquí tengo este otro tipo de tiara que puedes integrar la flor para su decoración. Esta tiara, te voy a dejar el link aquí abajo de la descripción. Tengo esta otra que acabo de realizar hace unos días. Y también puedes usar y decorar tu tiara o decorar tu pulsera para una nena. Este hilo es delgado, pero te voy a mostrar cómo realizarlo en este, que es aún más pequeño y que tu flor va a quedar más pequeña que esta que te estoy mostrando, y que puedes usarlo para cualquier detalle, gorros, como te comentaba, incluso hasta para gargantillas. Hacer un collar o una gargantilla quedaría excelente. Solo te muestro algunas de las opciones que puedes utilizar y te va a lucir muy bonita esta flor. Este también es uno de los tutoriales que tengo dentro de este canal, que también ya están disponibles para ti. Y bueno, están realizadas las flores de acuerdo al tono. El centro tiene lila y ya la parte de afuera es en tono rosado para darle una combinación. Pero puedes usar este o cualquier otro tipo de tiara, de diadema, de vincha o de cordón que necesites. Hay unos que son más sencillitos, como los abanicos. Vamos a dejar estos de lado y te voy a mostrar uno que también serán uno de los próximos tutoriales que tendremos en este canal, pero esto lo veremos más adelante. En caso, ahorita tengo estas flores nada más, están aquí sobrepuestas, aún no se han colocado. Puedes utilizar este tipo de adhesivos. Esta es una flor pues realizada exclusiva para solamente utilizar adhesivo. Hay otro tipo de adornos que puedes usar, como es este botón, que puedes también colocarlo y te puede servir. Este tendrías que colocarlo con una aguja. Este botón también es plano, así es que tienes la opción de colocarlo con la aguja o colocarlo solamente con el adhesivo. Y puedes usar aquí cualquier tipo de material que tengas a la mano y te va a lucir muy bien. Solamente, pues tú decides, tú eliges qué tipo de material te conviene más. Este es un botón que ya vienen estos botoncitos decorados. Son excelentes para manualidades, incluso para tu tejido. Para continuar, vamos a retirar un poquito esto y vamos a realizar la parte del centro del círculo. Aquí yo ya tengo un círculo prediseñado. Esto es pues para cortar un poquito
el video y en esta parte te voy a mostrar cómo realizar la flor en un solo tono en caso de que vayas a agregar alguna decoración en el centro. Bueno, pues no va a ser necesario tu cambio de tono, así es que voy a trabajar este sin cambio. Aseguro el primer punto y trabajo 3, 4, 5 cadenas. Hago la unión en el primer círculo, perdón, en la primera cadena. Subo 3 cadenas y en el centro comienzo a hacer punto alto. Voy a realizar 18 puntos altos, llevo 4, hasta este punto ya tengo los 18, así es que tomo 1, 2 y en la cadena número 3 voy a hacer la unión con un punto deslizado. Y así estaría quedando la parte del centro. Voy a dejar este pendiente. Y para las personas que vayan a hacer el cambio de tono, vamos a trabajar con este círculo que solo tiene 12 puntos altos y les voy a comentar el motivo por el cual uno tiene 12 y el otro tiene 18. Este que tengo aquí está hecho de 12 pétalos, por lo tanto nos quedaría una flor igual a esta con estos 12. Esta que tengo acá tiene 16 puntos altos y 16 pétalos. Y esta que tengo aquí o que voy a trabajar será de 18. Entre más pétalos tenga, quedará más cerrada la flor. Para esto voy a utilizar para la de 12 el mismo material que se utilizó en estas. Y para esta que le puse 18 voy a utilizar un material que es más delgado. Este material se utiliza para los bordados, así es que vamos a ver cómo nos queda con este tipo de material. Pero primero vamos a trabajar la de 12 cuento 1, 2 y en la cadena número 3 voy a hacer la unión con un punto deslizado del tono que vamos a ocupar. 4 cadenas, giro y en la cadena que sigue o en el punto que sigue voy a tomar solo la mitad del punto de adelante, este puntito. A ver, va a ser en este primero, va a ser este, porque la cadena de adelante la vamos a ocupar para el cierre. Vamos a utilizar entonces la cadena de atrás y a unir con un punto bajo. Subo 2 cadenas, giro y comienzo a trabajar 10 puntos altos.
Ya he terminado con mis 10 puntos altos. Voy a pasar al siguiente espacio, al siguiente punto. Y por la parte de adelante voy a tomar la mitad de la cadena. Y uno con un punto deslizado. Cuatro cadenas, giro y por la parte de atrás, en esta cadena que ha quedado, voy a unir con un punto bajo. Dos cadenas, giro nuevamente la flor, voy a trabajar por detrás del pétalo. Y realizo 10 puntos altos. Y vuelvo a unir a la siguiente cadena, solo tomo la mitad de la cadena y uno con punto deslizado. Cuatro cadenas. Giro y por la parte de atrás. Uno con punto bajo, dos cadenas, giro y realizo 10 puntos altos. Estoy trabajando por detrás de los pétalos. Y vuelvo a unir a la mitad de la cadena con un punto deslizado. Y así voy a repetir toda esta vuelta. Cuatro cadenas, giro y por el reverso. Tomo la mitad de la cadena, uno con punto bajo, dos cadenas y realizo 10 puntos altos. Voy a terminar esta flor y regreso contigo. Aquí ya he terminado con los puntos. He trabajado hasta el último punto y voy a pasar al primer pétalo, recordemos que la mitad no la utilizamos, por lo tanto esa mitad que quedó en la parte de adelante vamos a realizar la unión con un punto deslizado y así estaríamos terminando con la flor. Ya esta parte que ha sobrado la vamos a pasar por la parte de atrás. Y así va a quedar esta flor que tiene menos pétalos. Ya puedes agregarle aquí alguna decoración. O simplemente puedes dejarla así como aparece. Para esta que tiene el hilo más pequeño o más delgado, voy a trabajarla cuatro cadenas, giro y en la primer cadena recordemos que vamos a ocupar la cadena de adelante,
Así es que voy a tomar la cadena de atrás y a unir con el punto bajo. Dos cadenas, giro y voy a realizar los pétalos, pero en esta ocasión voy a ponerle 12 pétalos. Llevo 3, 4, 5, van a ser todos puntos altos, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Uno a la cadena, pero en esta ocasión será por la parte de adelante. Esta marcaba por la parte de atrás, pero porque estábamos en el reverso. Esta vamos a tomar la mitad de la parte de adelante, uno con el punto deslizado. Hay que tomar bien este punto y más cuando utilizamos ganchillos tan pequeños. Voy a mostrarte. Para este, tejí el círculo con un ganchillo de 1.5 milímetros. Y para este hilo, que es un poquito más grande, fue de 2.35 milímetros. Cuatro cadenas, giro y por la parte de atrás tomo el punto que ha quedado. Si te das cuenta, estoy realizando la unión con punto bajo como lo hice en la flor anterior. Lo único que va a cambiar es que vamos a agregar 12 puntos por cada pétalo de esta flor. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y si te das cuenta también en esta flor, pues no hicimos separación del hilo. Vamos a tejerla del mismo tono. Siguiente punto, que es este. Tomo la mitad. De la cadena y uno con punto deslizado. Cuatro cadenas, giro, tomo la mitad de la cadena y uno con un punto bajo. Dos cadenas, giro y vuelvo a repetir. 12 puntos altos por cada abanico. Y bueno, esto lo voy a repetir toda la vuelta. Termino la flor y regreso contigo. Aquí te muestro ya cómo ha quedado la de 18 pétalos y también la de 12 que acabamos de realizar. Y bueno, entonces ya sabes que entre más pétalos agregues, va a quedar más cerrado o en forma de espiral, y entre menos pétalos coloques tendría menos el cierre, podría abrir un poco más. Y bueno, yo con esto me despido, espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales, no olvides suscribirte a este canal, solo dale clic donde dice todo en crochet, abajo aparece suscripción, le das clic y puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de los tutoriales que vaya subiendo. Y por último, regálame una manita arriba. Nos vemos. Hasta la próxima.